a todos súper conectados, ¿bien? Porque somos todos súper conectados. Hoy vamos a hacer una entrevista muy interesante con Raquel, que es peluquera canina, y vamos a hablar sobre todo tipo de pelos, perros y, bueno, en fin, cosas, ¿no? Básicas de peluquería canina que a mí me parece muy interesante y quería que todos sepáis. Bueno, pues para empezar, sabéis que somos Mascotas Urbanas y somos una empresa de servicios de educación y adiestramiento canino online, así que os ayudamos a todos los dueños de perros a través de programas de formación de videotutoriales con prácticas reales a educar y a reeducar a vuestros perros y mejorar muchísimo o 100% la convivencia con ellos en esta dura sociedad humana en la que les obligamos a vivir. Bien, pues vamos a seguir, ¿vale? Porque me lío con esto y no es el tema. Quiero deciros que hoy me iba a imprimir el currículum de Raquel, como siempre hago, que sabéis, pero ¿para qué? En fin, no sé si Susana puede mover un poco la cámara para enseñaros esta maravillosa pared. Y para los que no podéis verlo en vídeo y lo estáis escuchando en podcast, os lo voy a redactar, ¿vale? Estamos sentadas, de fondo tenemos una pared rellena de títulos y títulos y más títulos y más cursos y más másters y más cosas. Con lo que nos encanta Raquel porque nos demuestra su ansia de saber más y más. Bueno, como sabéis, para hablar de perros somos inevitables y por eso hoy volvemos a estar todos juntos con vosotros para hablar sobre este tema tan interesante que es peluquería canina. Pero antes, Raquel, te escogemos a ti porque eres como la más maestra de las maestras, porque a mí me encanta no solo tu trabajo, sino tu visión del perro en sí y el trato del perro en sí, y sobre todo que no eres radical, ¿no? Porque aquí volvemos a lo de siempre. No nos gusta la gente radical, no nos gustan esas filosofías de no, pues solo esto porque todo lo demás es trágico. O sea, comprendemos todos que cada perro es un mundo, cada individuo tiene sus cosas igual que nosotros y debemos ser flexibles, con lo que cuantos más conocimientos tengamos de todo, mejor, porque cuantos más recursos tenemos, mejor los aplicamos, ¿no? Más variedad. Ay, eso es. Bueno, Raquel, cuéntanos para empezar cómo llegaste a este mundo. Es decir, ¿qué te dijeron tus padres que les gustaría que seas y qué has acabado siendo? Pues tengo la suerte de que mis padres jamás me dijeron que tenía que ser. ¡Oh! Pero sí recuerdo ir a exposiciones caninas de belleza, pues a lo mejor con 8 años ya me estaba llevando mi padre. ¿Pero tus padres vienen de este mundo? No. A mí, de hecho, a mi madre yo creo que ni le gustan los perros. Mi padre me llevaba bien chiquitita a exposiciones de belleza y a mí me gustaba mucho. No, o sea, la peluquería canina como que antes no era tan, no sé, si te gustaba el perro tenías que ser veterinario. Sí. Entonces me gustaban los perros, pero no me gusta la sangre, no me gusta verlos malitos y no me gusta verlos llorar. Entonces, pues de repente, bueno, yo además vengo de la estética humana, o sea, yo estudié estética de personas, pero no era lo mío. Me gustaban los perros y me gustaba la imagen. ¿Y cómo juntaba yo eso? Pues peluquería canina. Entonces, nada, me fui con una chica, una peluquera, un día con ella a su peluquería a ver qué era esto y me encantó. ¿Y cuándo fue esto? Porque sé que llevas mucho tiempo pensando cuando empezaste en esto. Yo creo que fue en el 2012. Pero solo lo creo. 2012 juraría, pero vamos, lo creo porque, echando así me he dado cuenta, sí, 2012 tuvo que ser. Uh-huh. Febrero de 2012, además, creo. ¿Y te enamoró? Sí. O sea, que me enamoró la profesión. El profesor con el que lo di me hizo enamorarlo mucho más, enamorar el mundo del perro. Sí. Y abriste una clínica, o sea, perdón, una peluquería canina. Sí. Que no es esta. No es esta. Hice la locura de salir y montar la peluquería. Bueno, pues aquí quiero poner yo aquí una frase, ¿vale? Yo quiero decir una cosa respecto a esto. Raquel es de las privilegiadas nuevas empresarias que abre un negocio y de primeras le va bien
y solo va creciendo en ascendencia así hacia arriba. Es decir, nosotros que también somos como nuevos emprendedores, ¿no? Con nuevos negocios y nuevas ideas que aplicar, que ya sabéis todos. Claro, yo te miro a ti y te envidio porque no sabes ni lo que has hecho, cabrona. Has abierto una peluquería sin estudio de mercado. Dilo, nada, dilo. Nada, 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 nada. O sea, yo salí de allí, me encantó y puse una peluquería. O sea, ya está. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando algo haces con cariño solo puede salir bien. O sea, y cuando algo te gusta solo puede salir bien. Ya. O al menos es tu caso, es mi caso, te lo aseguro. Yo soy de aquí de toda la vida, me conocía mucha gente sabe que yo voy con mis perros a pasear, tal, y salió bien. Sí. Pues Raquel, ya esta es la segunda peluquería que monta, la primera se le quedó pequeña de hecho y estamos aquí donde nos veis, es la segunda y te va muy bien, lo que nos alegra mucho, a mí en especial. Yo estoy muy contenta. Sí, y queríamos preguntarte hoy varias cosas y queríamos enfocar un poco esta entrevista porque vamos a hacerte dos entrevistas, ya lo sabes. Entonces, esta primera la queríamos enfocar hacia los cuidados un poco básicos que necesita un perro, porque... no nos damos cuenta, y yo hablo por mí también, del perro que tenemos y los cuidados peluqueros que necesita. Es decir, que yo ni siquiera sabía, hasta que no conocí al primer peluquero canino que conocimos hace muchos años, que existen diferentes tipos de pelo. Es decir, que yo ni siquiera entendía, claro, era muy joven también, pues igual hablamos de hace muchos años, pero yo no me daba cuenta que hay perros que sí pueden mojarse y estar allí en plan mojaditos y no les pasa nada, y hay otros que pueden mojarse y se pueden quedar mojados unas horas porque no les pasa nada, porque su pelaje está preparado para eso. Te hablo de mi experiencia, ¿no? De lo primero que me chocó, que me dijo un antiguo amigo peluquero, me dijo, no, a este perro si se moja, sécale lo más rápido posible, entre comillas, y a este otro no, porque no hace falta, es que se seque solo, que se vaya secando, ¿no? Allí al aire. Sí. Me llamó la atención, y no sé si nuestros oyentes saben que existen muchos tipos de pelos, pero yo a Raquel la pedí antes de la entrevista que nos contase sobre los diferentes tipos de pelaje, y creo que Raquel entendió que nos va a dar una formación sobre los tipos de pelo, porque se ha traído hasta una chuleta. No, a ver, necesito una chuleta porque verdaderamente... hay un montón de tipos de pelo, y ya no solo hay un montón, sino que luego muchas veces en los mestizos se juntan dos. Entonces, te puedes encontrar un perro que me viene de cachorro, le hago un stripping, que bueno, es una técnica concreta, y de repente me cambia el pelo y ya tiene otro. No se hace más stripping en toda su vida, porque es un mestizo de algo de stripping con algo de no. Entonces, ¿y le cambia el pelo? Claro. Entonces, tenía que hacerme una chuleta porque hay mil. Joder, eso entonces, me gusta mucho. Entonces te necesitaba la chuleta, vamos, si no, imposible. Vamos a tirar de chuleta ahora mismo. Vale. Va a contaros, Raquel, los tipos de pelo que tienen vuestros perros, nuestros perros, los perros en general, pero luego es importante que sepáis que, digamos, vamos a grabar una siguiente entrevista con Raquel para hablar específicamente del tema de stripping, que es la palabra que acaba de salir por su boca, que la mayoría de la gente no sabe ni lo que es. Pero a mí me parece un tema muy interesante, y quizá ya no solo la necesidad de algunos perros que tienen de que se les haga la técnica del stripping en el pelo, sino que el origen, ¿no? El porqué del stripping, que es cuando me lo contaste, yo dije, muy bonito. Oh, me encanta. Así que os lo contaremos en la siguiente entrevista. Bueno, Raquel, cuéntanos. Bueno, es que la peluquería no es solo poner moñitos y poner historias. Tiene un origen, tiene una función, y está la peluquería de exposición, que es maravillosa y preciosa, y está la peluquería comercial, que es la que yo hago aquí, que tiene una función y que es por salud y que hay que hacerla, vamos, que no es un capricho. Sí, sí, tengo una pregunta preparada para ti respecto a eso también. Bueno, de tipos de pelo. Sí. A ver, podríamos diferenciarlos en grandísimos rasgos en corto, medio, largo, porque es lo que primero vemos, ¿no? Corto, boxer, bulldog, tal, medio, pastor alemán, golden, tal, y largo, pues largos, yorkies, malteses. Pero realmente hay muchos más en función de su textura, su forma, si llevan capa de su pelo, si no. Entonces, bueno, te cuento. Está como origen la capa ancestral o doble capa, que es la que tiene el lobo en su origen y la que a día de hoy tiene un husky, un pastor alemán, ¿vale? Esta se compone de un pelo primario o cobertura,
y un pelo secundario o subpelo. El pelo primario, a ver, en un pastor alemán vemos la capa de arriba, que es un pelo más, que brilla más, es más áspero, es liso, es... Bueno, ese es el pelo primario. Uh-huh. Ese no muda, bueno, no muda. Muda en... pierde algún pelito porque tiene que ir cambiándolo, pero no muda, no es una muda lo que hace. Y ese protege del sol y de la lluvia, ¿vale? Este pelo... De allí lo de que es una estupidez y roza el maltrato querer rapar a un pastor alemán. No lo roza, es una auténtica barbaridad. Bien, me gusta que lo digas. Es una auténtica barbaridad, pero no... O sea, por una cosa muy sencilla. Este pelo es el primario y va siempre por encima. Por debajo de este va el pelo secundario o subpelo, que es la muda, que es un pelo opaco, sin brillo, mucho más suave, más algodonoso, que protege del frío, ¿vale? Y esta, o sea, que el pelo primario esté aquí arriba y que la muda esté debajo, es como cuando nosotros llevamos... pues no sé, si está lloviendo yo me pongo un chubasquero brillante y debajo me pongo un jersey. Si yo altero esto y me pongo un jersey y debajo el chubasquero, me voy a calar. Es decir, el pelo primario es como el chubasquero que te protege del sol, de la lluvia, y el pelo secundario es la muda y es un jersey. Tiene que ir por debajo. Si rapamos, los ponemos al mismo nivel. Claro. Primero los ponemos al mismo nivel y segundo... La muda crece más rápido que el pelo primario, con lo cual tendríamos una muda por encima del pelo primario. Ya no cumple la función. O sea, un lobo está preparadísimo o un pastor alemán está preparadísimo para echarse una siesta debajo de la lluvia y no llegar a piel. Claro. Se sacude y está seco. Si nosotros rapamos, alteramos esas capas, dermatitis, problemas de piel, perros mojados 3 días... Aparte de la estética, que es lo mío, que es un, como el pelo, la muda no brilla, crecería por aquí, tendríamos un pelo opaco que se cae. O sea, esto es importante respetarlo. Entonces, no se rapa un pastor alemán, no se rapa un husky y no se rapan mestizos de doble capa. Es que no me dan igual las razas. Hay claro. Mestizos, el típico perro que no sé qué es, ni mestizo de qué, que llevan los señores mayores marroncitos. que hay muchos por lo que veo. No se rapan. Es que está perfectamente, es que es un pelo perfectamente hecho. Sí. Es el ancestral. Claro. Déjalo. Déjalo. Sí, os comentamos esto porque a nosotros nos llegan muchas personas y muchos clientes, de hecho, que nos dicen no, es que estoy harta del pelo y lo voy a rapar. Y claro, es un poco es barbaridad. Sí, lo primero dice. Es una locura porque vas a alterar esto, el perro va a tener muchísimo más calor porque el pelo primario está preparado para, pues para, o sea, los rayos... sí, proteger. ¿Cómo se dice? Sí, que refleja. Sí. Sí. Y lo otro absorbe, con lo cual absorbería el calor. Tiene mucho más calor un perro con mucha muda y que la muda sobrepasa el pelo primario. Y segundo, quedan feos. O sea, es que es un pelo... se ve, cuando hay un claro. Perro rapado que no se debe, está sin brillo. Y es lógico, es que la muda ha sobrepasado el pelo primario. Y ya está. Entonces, este es la capa ancestral o doble capa, que pues eso, es más o menos, es como el lobo tendría su pelo, y ese es un pelo primario, un pelo secundario, no se debe tocar nunca ninguno de los dos, vamos, ir cepillando, ir deslanando, ir bañándolo, correctísimo, pero no tocarlo. Entonces, a partir de esta surge una similar, pero más larga, llamada doble capa larga, que serían los collies, por ejemplo, que es un poquito más largo. Ya está, simplemente. El siguiente, más largo todavía, que se suma el pelo en las patas y en el hocico, se llama largo de doble capa, que sería un bobtail, es decir, todo pelo. Pelo primario, un pelo secundario... Oveja, total. Pero ya es todo pelo, sí. Luego, es que fíjate, los tengo que apuntar porque encima son... Luego está el largo sin subpelo, es decir, que no tiene la capa secundaria, no tiene muda como tal. ¿Vale? Tiene una capa de cobertura que crece sin parar. Son, por ejemplo, malteses, yorkies, caniches, crecen sin parar, podrían tocar el suelo perfectamente, no tienen muda y solo mudan una vez en la vida, que es de cachorro adulto.
Anda. Solo una vez en la vida. Como a los 10 meses o así empiezan el cambio a adultos, y al año y medio, 2 años, depende de 1000 factores, terminaría esa muda. Ya está, no mudan nunca más. Vamos, no mudan el típico pelito que puede haber, pero que no es una muda real. Y ya está. Eso sí, hay que ir cortándolo, tal, porque crece sin parar, ¿vale? Uh-huh. Ese es el... Eso, de esos hay muchos, pues eso, malteses, shih tzus, todos estos. Y eso sí requiere un mantenimiento eso obligatorio, sí requiere, claro. Un mantenimiento obligatorio, y si es semanal, mejor. Semanal. O sea, que me refiero, cuando hablamos de este tipo de pelaje y hablamos de un mantenimiento obligatorio, hablamos de unas consecuencias, si no lo hay. Que claro, no necesariamente sean nudos chorras, sino puede haber consecuencias tipo nudos muy cerca de la piel que provoquen hongos, claro, o claro, algún tipo de... O sea, la consecuencia primero es un nudo, y después del nudo viene todo lo demás. O sea, una rasta. Dermatitis, problemas dermatológicos, uh-huh. Ese perro, si llueve y se moja un nudo, tú me contarás cuánto tarda en secar un nudo. Pues 3 días. Pues 3 días el perro mojado. Aparte de que molesta. Ya. O sea, igual que a un perro no le suele molestar oler a perro, y a nosotros sí, pero a ellos no, los nudos molestan. O sea, ponte tú un jersey y tal, y que te pique algo y no poder llegar. O sea, aquí nos encontramos de todo. De todo, o sea, rasuras porque hay que rasurar sí, vamos, sí o sí, y te encuentras debajo de todo. Entonces, sí, este pelo necesita un mantenimiento, si es posible, semanal. Hidratación, sobre todo hidratación, hidratar. Claro. Piel y pelo, o sea, hidratar piel y pelo. O sea, es que aquí en pelo es pelo, pero no, vemos piel, tratamos piel, curamos piel. No es que seamos dermatólogos, pero prevenimos problemas de piel, sí, claro. Importante. Y sobre todo los detectamos, que también es importante. Hay veces que tenemos en casa un perro enorme y no llegamos nunca a tocarle todas las partes. Aquí sí. Entonces, oye, que le he visto un bultito. Pues no lo había visto. Pero ya está, ¿sabes? Entonces, sí. Bueno. Luego, tenemos el largo con su pelo, que sería un afgano, por ejemplo. Luego, el largo tipo spaniel, que sería el cuerpo más corto y cola y orejas y patas más largas. Setter, cocker, todo esto. Y luego vienen los cortos. Doble capa corta, que es un labrador, un mastín, que es eso, pues un pelo cortito, pero con muda. Corto o raso, que es el cortito, boxer, bulldog. Genera más grasa para contrarrestar esa falta de pelo. O sea, estos perros, al contrario de lo que se puede pensar, necesitan baños, necesitan hidratación, porque para contrarrestar esa falta de pelo generan más grasa. Me parece que es un 30% más grasa que el resto de perros. Entonces, necesitan mantenimiento. También, es que todo. Luego, una capa desnuda, que sería el crestado chino, por ejemplo, que es, pues eso, la ausencia de pelo, que necesitan también mantenimiento la piel. Y luego está el pelo duro. Westies, schnauzers, pelo duro. Que a estos se les hace la técnica de stripping, que consiste, así a grandes, en una renovación de manto de forma manual. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, estos son más o menos los pelos, los tipos de pelos que hay, pero luego ya he dicho, a lo mejor tenemos un mestizo que junta dos, o un yorkie que tiene un tatarabuelo, qué sé yo, y de repente tiene una muda enorme, que suelen ser esos que son como más negritos, esos tienen muda, y es un yorkie, que no debería, pero bueno, sí, más o menos. Ahora mismo, o sea, tú, es fácil para ti reconocer ese tipo de pelaje, te viene, por ejemplo, un mestizo, y tú, entre todos los pelajes, sabes reconocerlo con facilidad. Sí, a ver, si te viene un mestizo es fácil ver, si tiene pelo duro, es duro al tacto, si tiene doble capa, tiene una capa primaria, y abajo ves la muda, sí. Y vosotros, una vez estudiado, digamos, la capa del perro y trabajada, cuando viene el dueño a recogerle, en caso de que fuese su primera vez, vosotros le aconsejáis, ¿no?, sobre lo que debería hacer después, el mantenimiento que requiere ese tipo de pelaje, etcétera. Siempre, sí. O sea, que ¿recomendarías tú que todos los dueños de perro vayan en algún momento de su vida a la peluquería, aunque sea para descubrir cosas de su perro que quizá no saben y para poder ayudarle en algún aspecto que ellos no están trabajando hasta ahora? Por supuesto. A ver, yo tengo aquí 1000 perros de pelo corto
que, ay, es que tiene una muda que no sé qué hacer, que no sé qué hacer. Pues aquí tenemos herramientas adecuadas para deslanar a ese perro y que la convivencia sea más cómoda y no acabar rasurando ciertos mantos que, bueno, a mí me han pedido rapar un bulldog, que dices, pero cómo, si no hay, o sea, si no hay, ¿dónde vamos a...? Y es porque molesta la muda, pues bueno, aquí hay herramientas adecuadas para quitar esa muda, para tratarla. Entonces sí, todos los perros, todos deben pasar por la pelu, unos más, unos menos, depende de dónde viva, depende de mil cosas, pero sí. Claro, porque mira, estamos, como sabes, muy metidos todos y Raquel, igual que nosotros, está muy metida en el tema de la nutrición canina, con lo que sus perros, al igual que los nuestros, consumen comida natural, ¿no? De perros, pero natural, nuestra, ellos. El caso es que eso también tiene algún tipo de relevancia en el pelaje, ¿verdad? Porque, claro, nuestros perros notamos un cambio muy significativo entre que comen... Hay veces que pasan épocas comiendo pienso porque estamos viajando mucho, etcétera, y no nos es más cómodo darles pienso, y lo notamos en el pelaje, sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de los factores que mencionas, que la muda o el brillo o la calidad del pelo depende de la zona en la que vives, del tipo de vida que llevas, etcétera, más la alimentación. Somos lo que comemos. O sea, yo no creo que una persona que se alimenta de McDonald's pueda tener una buena piel. Y un perro que se alimenta de pienso no puede tener. Vamos, no puede tener. Quiero decir que no será tan buena. Que no será tan buena y que una piel en mal estado no puede generar un pelo en buen estado. Claro. Es que la piel nutre el pelo, entonces necesitamos una piel sana para tener un pelo sano. Pues todo influye, por supuesto, y la alimentación es básico, pero para todo, o sea, sí, para nosotros igual, o sea, que quería preguntarte una cosa. Cuando llevas muchos años ya en peluquería y realmente tocas muchos perros, porque como tienes ese volumen de trabajo envidiable, tocas muchos perros. Mi pregunta es si tú te has dado cuenta o si estás notando algún tipo de cambio en el pelaje de los perros. O sea, me refiero, muchas veces hablamos sobre la evolución o la no evolución o la adaptación de los perros a lo que los humanos les ahora permitimos o no vivir, ¿no? ¿Hay algún cambio? O sea, ¿notas que razas que no deberían tener ciertas características en el pelaje ahora las tienen en algunos casos, aunque sea? ¿Notas algún cambio? Sí, pero no sé a qué son debidos. O sea, por ejemplo, este verano he tenido dos perros de capa ancestral o doble capa que estaban mudando la capa primaria. ¿Ah, sí? No sé. Misterios. Dos. Y además uno era un husky y otro un pastor alemán. Pues no lo sé. Sí. Claro. Me estaban mudando una capa que no tenían que mudar. Pero bueno, pues sí. Es interesante los cambios. O sea, nos gusta mucho captar esos cambios en nuestros perros. La capa natural es la doble capa y todo lo demás es una creación humana. Uh-huh. Con lo cual... es una creación humana, o sea, no podemos soltar un maltesito en el monte y que queramos que sobreviva, porque lo más probable es que cuando intente cazar se quede enredado en un árbol con el pelo y de allí no pase. O sea, la primera media hora el perro no puede sobrevivir solo, no porque no pueda cazar, o sea, podría cazar un bicho y comérselo, pero que es que el pelo se va a quedar enredado en algún lado. Entonces, la capa natural es la capa natural y el resto son creaciones humanas. El que un perro no tenga su pelo es una creación humana porque no viviría por el frío, por ejemplo. O sea, entonces tampoco aquí yo veo muchas cosas raras. O sea, o tienen capa esta o son otra capa o mestizos de otras capas. Claro. Pues voy a hacerte la siguiente pregunta que tengo aquí preparada. Vamos a hablar sobre productos y tipos de productos que hay para cada tipo de pelo. ¿Esto es real? Es decir, ¿es posible que un champú de una marca blanca, sin decir, de cualquier supermercado, yo compro un champú de perros, entonces yo con ese champú baño a mi ratonero, a mi labrador, a mi pastor alemán y a mi boxer? Y luego con acondicionador de esa marca blanca. A ver, depende. O sea, yo tengo aquí uno básico, que lo que hace es quitar suciedad, lo empleo como básico. Y luego tengo uno específico para pelo corto, para pelo medio, que me ayuda a quitar sus pelos, para pelo largo, que es hidratante, para... O sea, siempre utilizo una primera capa de un básico, que necesito arrastrar suciedad, y uno segundo de tratamiento, de... Sí, para tratar cada tipo de pelo. ¿Productos? Pues imagínate, como nosotros. Claro.
como nosotros, o sea, champús en seco, champús normales, mascarillas sin aclarado, mascarillas con aclarado, bifásicos, acondicionadores, desenredantes, ¿existe algo así? Sí, también. Sí, productos desenredantes, luego están las colonias, por supuesto, productos para el sol. Vale, ¿podemos dejar aquí claro que una colonia de humano no es para un perro o sí lo puede ser? A ver, pregunta de... Mi perro huele mal. A ver, entonces, tu perro huele aquí... mal está sucio, ¿no? Es como, a ver, no vale, podemos, pero... es como nosotros, no podemos echarnos un desodorante recién sudado, tendremos que ducharnos. Vale. Si un perro no está limpio, hay que bañarlo. Vale, y teniendo en cuenta que una persona que está en casa no se plantea bañarlo porque, uy, ¿cómo voy a bañarle si se porta mal y me salta de la bañera y yo no puedo bañarle, pero huele mal? Entonces bueno, le voy a pues echar mi colonia. En seco. No, hay champús en seco. Que no es, son maravillosos, pero ayudan bastante. O sea, un champú en seco, cepillamos y ya es otra cosa. Si huele mal, echamos colonia, igual, pues como el ejemplo que te he puesto, es que igual es una barrería. Que los productos de Humana valgan para perros es la pregunta del siglo. A ver, ayer yo me bañé, me puse una mascarilla de perros, porque me encanta sí. El resultado. Sí, y cada vez que compro una marca, un champú, un tal, lo pruebo en mí, o sea, me gusta. No pasa nada, o sea, siempre se habla del pH, que si el pH del perro no es el mismo que el de la persona, que... Y ahora se está viendo que el tema pH no es para tanto, es decir, que un perro, un pastor alemán no va a tener el mismo pH que un Yorkie, que un pastor alemán, el mismo pastor alemán no va a tener el mismo pH aquí que aquí, y que si lo baño aquí, el agua no tiene el mismo pH que en Valencia, con lo cual hay tantos factores que alteran el pH como para preocuparnos de si un champú tiene 7 o 5,8, es que lo estamos cambiando con el agua ya simplemente. Uh-huh. O sea, en Valencia el agua no tiene el pH que tenemos en Madrid, entonces hay que usar buena cosmética. Eso yo no tengo ninguna duda, buena cosmética. Muy buena cosmética, es súper importante. No podemos coger un champú de supermercado de marca tal y bañar al perro. Vale, o sea que en todo caso nos preocupamos más por la calidad producto que por si es especializado para perros o no. Lo ideal es que sea especial para perros porque es así, pero que te quiero decir que hay mucha gente, el pH, de verdad que puede variar mucho en función del agua con el que bañemos al perro. Vale. Entonces tampoco... Pero vamos, que la calidad es súper importante. Igual que no es bueno nosotros bañarnos con un gel de 0,50, pues es importante esto. Y ahora la pregunta del siglo, porque tú crees que es otra la pregunta del siglo, pero no, la pregunta del siglo es esta. ¿Cuántas veces al año o al mes o vale. debemos bañar a nuestro perro? Esa es la pregunta del siglo, sí, sin duda alguna. Depende. ¿De qué depende? De nuestra necesidad, de la necesidad del perro. O sea, depende. ¿De dónde viva? Si vive fuera y pasa ratitos a casa, o si duerme en nuestra cama tapados así con nosotros hasta aquí. O sea, necesitamos higiene en ese perro y no necesitamos tanta higiene en el perro que vive fuera. Depende de qué, de si es una doble capa, que igual con un cepillado está más o menos mantenido, o si es un Yorkie de pelo hasta el suelo, que o hidratas cada 4 días, o es imposible mantenerlo, imposible. Depende. Es decir, yo tengo 5 perros, y te pongo mi ejemplo, yo tengo 5 perros, al que menos baño lo baño cada 2-3 meses, no necesita más, y a la que más baño la baño cada 4-5 días. No puedo esperar una semana con ella. Entonces, depende. Una buena media, una vez al mes. Una media está bien. O sea, porque nos gusta decirle a nuestros oyentes más o menos datos por los que se puedan guiar. Evidentemente siempre les decimos de forma genérica, la información es recomendación, yo qué sé, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Pero siempre recomendamos que vayan a un especialista de este campo y que pregunten por el tipo de pelo de su perro concreto, el tipo de vida y qué es lo que se les aconseja, ¿no? También nos gusta hablar de estas cosas porque igual se les aconseja que, claro, cuanto más vengas, más cobro, con lo que ven mucho, ¿no? Entonces nos gusta entrevistaros a vosotros, que sois nuestros profesionales, nuestros de confianza, y yo ya sé cómo funcionáis. Entonces, evidentemente sé que el consejo que vas a lanzar tú no va a ser
digamos, con un objetivo lucrativo, ¿no? Sino con un objetivo de ofrecer conocimientos buenos. Con lo que simplemente queremos que ellos sepan más o menos. Bien, pues sí. Adoro mi profesión y este verano he tenido que decir que no a gente que me ha pedido rasurar un border collie. Es decir, que no voy a... Trae. No, o sea, no te voy a rasurar el border collie. No lo voy a hacer. No quiero ese dinero. Entonces, si te estoy recomendando bañar, es lo que pienso que es correcto, y si te estoy recomendando no rapar un pastor alemán, es porque es correcto. Y claro, porque también creo que estamos en una sociedad que está muy acostumbrada al consumismo, que es lo que estamos observando ahora. Y yo me acuerdo la primera vez que yo fui a una peluquera, yo, con mi pelo, bien, difícil de mantener, de hecho. La primera vez que una peluquera me dijo que no, es a la que llevo yendo hasta hoy. Porque claro, aquí todo el mundo, disaster total con el pelo, y yo al final acabé toda una tragedia. Y la primera vez que una peluquera me dijo, mira, tu pelo no va a soportar esto, es decir, relájate, tranqui, vamos a hacer esto, unos meses de recuperación, y no quiso atenderme, me chocó. Claro. Entonces, me parece que estamos en un mundo de consumismo que precisamente creo que muchas veces habla más de lo profesional que eres, el que abiertamente digas que no. ¿Sabes? Nuestro lema, por ejemplo, es sin pelos en la lengua. Nos gusta que se digan las cosas como son, porque creo que estamos demasiado envueltos en maquillarlo todo por si a algún oyente le sienta mal, por si alguien hace un comentario en las redes sociales crítico, ¿no? Desde su propia opinión nula de conocimientos, por supuesto, porque aquí con tener perro todos creen que saben de perros, mientras que, bueno, tú y yo sabemos que se requiere muchos años, no solo de conocimientos, sino de experiencia para hablar de algo. Con lo que... gracias por la información, para que nuestros oyentes, cuando vayan a un peluquero canino, más o menos entiendan, aunque sea, de lo que se le está hablando. Y me gusta que le digas que no a la gente, que de hecho es el motivo por el que entrevistamos a Raquel. Es muy importante, de verdad. O sea, es muy importante ser buen peluquero, que te guste tu profesión y saber decir que no a las cosas que te piden que no son correctas, porque el cliente, el dueño del perro, no tiene por qué saber que rapar un pastor alemán es malo. Es más, a lo mejor está dispuesto a pagar millones de euros porque su perro tiene calor y lo está pasando mal. Eres tú, como profesional, el que tienes que saber decirle, mira, no es lo correcto, va a pasar más calor, tiene calor porque estamos en verano y hace calor, y los perros gestionan el calor muy mal, simplemente, pero no hay que rapar. Entonces es súper importante que acudamos a un peluquero que sepa decirte que no a lo que no es correcto. Y argumentar. Claro, sobre todo es argumentar. Lo hablábamos también con unos veterinarios. También entrevistamos a una gran veterinaria que yo le dije que una de las cosas que más valoramos de ella es que se entretenga a explicarte qué es lo que le ha pasado a tu perro y por qué se ha dado, para que como mínimo tú puedas entenderlo o evitarlo en un futuro, ¿no? Bueno, por otro lado, quería preguntarte, que para mí esto es interesante también de decirle a la gente, ¿cuál es la diferencia de eso que hablabas al inicio, de la peluquería estética y la peluquería por salud? Porque cierto es que mucha gente no lleva a su perro a la peluquería porque tiene esa imagen de Yorkshire con el lazo y dicen, ¡ah! A mí esas mariconadas, ¿no? Vulgarmente dicho, eso es lo que más veces escuchamos. A mí esas mariconadas no me van. Entonces, ¿qué pasa con eso? A ver... Para mí no hay diferencia, es decir, la higiene es salud. Ya está, para todos, la higiene es salud. Es verdad que si estamos hablando de peluquería de exposición, de Yorkie empaquetado o tal, estamos hablando de una cosa, pero yo lo que hago aquí es peluquería comercial, porque es lo que hay, es lo que se demanda, y la peluquería es salud, es higiene y es salud. O sea, no hay diferencia. Tienes que mantener la higiene en tu perro, porque a día de hoy, por suerte, pues conviven con nosotros, no son solo perros de trabajo, abandonas una finca, sino que conviven con nosotros y tienen que estar pues medianamente limpitos, medianamente con su técnica adecuada, su manto libre de nudos, su piel sana, y ya está. Es que no... Podemos justificar la peluquería por salud con todos los tipos de pelaje que nos has dicho. Claro, y que no es un lujo, que realmente, jolín, igual que hacemos mil cosas por el perro, la peluquería debe ser una más. La higiene debe ser una más. El cuidado del pelo. Claro, es que es así. Además, es que si no cuidamos el pelo, nos va a dar problemas de piel, y el problema de piel nos va a mandar al veterinario, y el veterinario nos va... Sí. Y probablemente además una piel que no esté sana dé hasta problemas de conducta, con lo cual también nos va a mandar. O sea, sí.
Eso es correcto porque eso lo hemos vivido, vivido algún que otro. Tú estate ahí todo el día con picores, estás cabreado. Y también irritado, esos perros. Claro. Muchas veces vemos a un perro que se acerca a un dueño a una zona concreta y gruñe. Son y... hiperreactivos, son porque duele. O sea, sí. Duele, o sea, tienen un algo ahí que les está molestando. Los que tienen una capa de nudos, que me viene algún cliente, no sé si tiene algún nudo, no, solo tiene uno que es todo. Salen como una oveja. Esa piel, ¿cómo tiene que estar esa piel? ¿Cómo tiene que estar ese perro? Si está amargado, metido debajo de una silla, igual es porque está molesto. Entonces, recomendamos que no hay diferencia, que es que es un básico y ya está, es un cuidado básico. Una obligación nuestra, además, o sea, igual que los damos de comer, los atendemos y los sacamos a hacer pis, tiene que estar, no digo que lo lleves siempre perfecto, pero que tiene que estar atendido. Claro, sí, y que no necesariamente atendido. Entrar en una peluquería implica un lazo, porque yo te he traído muchos perros de clientes y realmente salen limpios, bien olientes y guapos, pero no les he visto excesivamente de exposición. Sí, eso es que esto es peluquería comercial. Sí, y que la gente también sepa que en una peluquería tú puedes, digamos, entre comillas, negociar contigo, sí, qué es lo que quieres contigo. Negociar no, tú mandas. A ver, no es negociar. A ver, tú mandas, excepto que me estés pidiendo algo que yo vea que no es sano. Sí. Pero tú mandas. ¿Que quieres una cabecita redonda sin lazo? Pues bien. ¿Que lo quieres un super lazo? Pues bien. ¿Que quieres dos coletas fucsias? Pues bien también. Siempre y cuando no sea insano para el perro, tú mandas. O sea, que traer al perro a la peluquería no es que vaya a salir pues eso, el pastor de mañana de lazos, que no, claro. Que es higiene, higiene. Pues quitando de lado la higiene y hablando en exclusiva de estética, te he visto incluso teñir a ciertos perros el pelo, que sí. Esto es un tema que tampoco controla la gente así de a pie de calle. ¿Cómo son esos tintes? ¿Cómo es esa, digamos, ya vamos a llamarla peluquería extravagante aquí desde mi ser, ¿vale? Pero seguro que tú tienes una palabra más acertada. A ver, teñir, lo que se hacen son pequeños detalles. Sí, claro. Jamás se me ocurriría teñir un perro de rosa. Pero además al perro le daría igual, ojo, porque sí. Hay mucha gente que no, porque luego va al parque y los perros se ríen de él. No, no va a suceder. Sí, sí. No, es verdad. Sí. No, espera, es que se va a sentir ofendido y en el parque de perros no van a jugar con él porque es rosa. No, o sea, no va a ser eso, pero que no es necesario. Sí, sí, porque sé que tenías una bulldog francés blanca y le teniste una vez el cuarto trasero, o sea, sí, toda la pata como de atrás. Leopardo, sí. No, pues yo no la vi, o sea, de leopardo igual. No sé, pero sí, te la vi una vez tenirla como con una especie de líneas como aztecas. Y quedaba súper chulo, la verdad. Y también quiero aquí mencionar esto porque, claro, muchas veces decimos ¡oh! ¡Un perro con un abrigo! ¡Qué fuerte! Pues ya no son perros porque les hacemos humanos. A ver, no está bien ponerle abrigos si eso añade, por nuestra parte, una humanización hacia el perro, ¿no? Si ya de repente le vemos como un humanito. Pero ponerle un abrigo, yo muchas veces a nuestra ratilla pequeña, al perro, le pongo la chorrada de hacer un vídeo con el traje de Papá Noel y que da igual, o sea, que los perros, si están habituados, no sufren, y lo que dices tú, básico, no se sienten ridículos, no se sienten humillados, que es que la gente piensa que sienten... Te diré que cada vez que sale un perro con un rabito rosa, y todo el mundo, a ver, si no le gusta el perro, no le gusta el perro, pero al perrito que le gusta el... ¡Ay, qué guapo está tu perrito! Tal, se siente el rey del mundo. O sea, sale y todo el mundo, ¡ay, qué guapo! Tal. Hay perros que esto no le gusta, o sea, el tal, pero claro. Hay perros que... Que les encanta, que les diga lo guapos que están. Eso, es que no les gusta que se les echen encima a decir moñadas. Claro, pero hay perros que sí, les encanta. Y el que el dueño esté, ¡ay, qué gracioso está mi perrito, qué guapo está mi perrito! Pues hay perros que les gusta. Es decir, que el tinte no es perjudicial, hay tintes especiales que no... Puede ser más tontería o menos, en función de lo que la gente tal. Pero no perjudica al perro, no, o sea... es una tontería, un detallito, un... Y a veces... por ejemplo, en el caso de mi perra que está acostumbrada, te sorprenderías de lo que disfruta de ese rato conmigo en la mesa. Claro. Es que es un rato conmigo. Igual que podemos darnos un paseo y disfrutar del campo, mi perra puede disfrutar de una sesión de peluquería.
Porque está acostumbrada, claro. Eso es. Aquí es hablamos que... ya de la famosa habituación, que sabéis que siempre os decimos muchas veces que tenéis que hacer habituaciones con vuestros perros hacia aquellas situaciones a las que queráis exponerles en un futuro, hacer como un previo, ¿no? Claro, es súper importante que manejo. El cachorro cuanto antes visite la perro. Sí. Yo me llaman muchas veces, oye, que tengo un cachorrito de 3 meses, que ¿cuándo lo puedo...? Tráetelo, déjamelo y vete a comprar el pan, simplemente, y ven sí, a por él. Sí. Que escuche, que huela, que vea a otros perros comportándose como... O sea, déjamelo y vete a comprar el pan, y vuelve a los 15 minutos a por él. Ya está. Qué chulo, sí, al final es lo mismo que siempre pedimos que hagan con los veterinarios, solo que con vosotros, porque al final tenemos esa imagen de, no, es que el perro tiene que acostumbrarse a ir al veterinario porque ahí le pinchan, ¿no? O le manejan físicamente, entonces le pueden hacer daño. Pero claro, igual en una peluquería, igual tienen que saber estar quietos sin echar la boca a la mano constantemente. A ver, trabajamos con tijeras, claro, con cuchillas, es muy importante que el perro esté... acostumbrado. Sí. Una cosa importante es, el perro nunca va a disfrutar de la peluquería. Son 4 perros con todos los que disfrutan. No nos engañemos tampoco con esto. Hay clientes que me dicen, ¿qué tal se ha portado? Bien, se porta de 10, pero no lo disfruta. No nos engañemos. O sea, cuando te dicen, le encanta ir a la peluquería, le cuesta más estar en el campo. Sí. Pero se portan bien, o sea, y tienen que saber estar encima de una mesa porque estamos trabajando con maquinaria que corta y en fin, pues hay que saber estar, simplemente. O sea, que hablamos siempre del famoso manejo, eso de lo es. Que también metemos mucha caña a nuestros oyentes con el tema del manejo desde cachorros. Mira, pues otro motivo más es para poder manejarles en la peluquería, porque ponemos mucho hincapié siempre en lo que más nos... alerta, que por ejemplo es una herida, o que nuestro perro se arranque una almohadilla y podamos manejarle bien, o que tenga, yo que sé, algo que a nivel físico tengamos que curarle, pues que se permita manejar, tocar. Manejo, sí. Claro, pero la peluquería me parece interesante también añadirla como parte del beneficio, ¿no? Por el que tenemos que enseñarle el manejo. Cuéntanos, Raquel, otra particularidad de tu negocio y de ti como profesional. ¿Qué tipo de cosas haces en esto? O sea, ¿cuál es tu forma de trabajar? ¿Cuál es la filosofía tuya de trabajo que tienes dentro de la peluquería? Por lo que yo sé que tienes muchos clientes que vienen desde muy, muy lejos solo para que seas tú la que les peina. A ver, te refieres, supongo, a la horca. Sí. Yo no uso horcas. No digo que esto sea lo correcto. Es decir, en la profesión se usan horcas en las mesas y no pasa nada. O sea, me parece bien. Yo, la persona que me enseñó peluquería canina, no usaba, me acostumbré a no usarlas y así he seguido y me encanta. Para que los oyentes sepan lo que es una horca, son cuando tú pones a un perro en la mesa, ¿no?, de peluquería, sí, le sujetas con 2 correas, porque horca suena chungo. Bueno, sí, pues se llama horca, pero efectivamente suena mal. Una correa para sujetarles, para que no se tiren de la mesa. Claro, para que no se caigan, justo. Para que no se tiren. Yo me gusta muchísimo, muchísimo enseñar al perro a que no se puede tirar de la mesa. Y tengo un porcentaje súper pequeño de perros que se quisieran tirar de la mesa. Es que están en la mesa y hay que estar en la mesa. Y ya está. Que tengo un perro súper mayor, que está cieguito y se puede incluso caer, prefiero sentarme en el suelo y trabajarlo en el suelo. Pero no tengo horcas. Pero que no me parece mal quien la tenga. Simplemente es que yo no puedo. No me he acostumbrado a hacer... O sea, la puse una vez para hacer un perro y me chocaba yo con ella y, bueno, fuera horca. Y ya está, y no uso horcas. Pues me gusta que lo digas, porque me gusta también que la gente sepa que existen peluquerías que tienen diferentes formas o filosofías de trabajar, y también eso puede ir acorde, digamos, un poco con la filosofía del propio cliente. Nosotros, en particular, nosotros no estamos ni a favor ni en contra, igual que tú. Es decir, yo haciendo el tonto y ayudándoos muchas veces en peluquería y con amigos que he tenido peluqueros, sí me parece cómodo, pero porque yo no sé de peluquería, con lo que me parece más importante centrarme en cortar este trozo. Ya, que centrarte en colocar al perro. Claro, claro. Pues yo dedico mucho tiempo a colocar al perro. O sea, puedo con un cachorro dedicarme muchísimo tiempo a... No, es que tienes que estar aquí, tienes que estar aquí, tienes que estar aquí, tienes que... Y al final comprende que tiene que estar ahí. Y entonces empezamos a trabajar. Sí, además... acaba siendo... Sí, para los perros no es difícil de aprender, evidentemente, como cualquier cosa, y al final es lo que siempre decimos, ¿no? La mejor forma es siempre, pues, si cada vez que el perro se quiere bajar, poner la mano y que no se baje, y acariciarle mientras está en la mesa. Entonces, al final, en base a no puedo bajar y aquí me acarician, el perro se
acaba quedando aquí bien tranquilo. O sea que nosotros entendemos desde nuestra perspectiva que no es difícil a nivel de comportamental y de asociaciones, para que también los oyentes sepan que aunque vuestro perro se porte muy requete mal, los profesionales que manejan a perros día tras día, hora tras hora y muchos perros al día, al final tenéis una habilidad en el manejo increíble. A mí me encanta verte trabajar con perros chungos, no chungos. De hecho, los perros que vienen a clientes nuestros, que vienen de ti, de la peluquería, yo lo noto. Cuando están en el campo y tengo que manejarles, quitarles una espiga, me acerco y se quedan así. Y sé que yo no he trabajado con esos perros en concreto el manejo, con lo que sé que eres tú, porque evidentemente el dueño lo trabajaría de otra forma, ¿no? Claro, no sería tan cantoso, tan, ay, me van a tocar, me quedo quieto, ¿no? Es que es importantísimo. Es que, a ver, es importantísimo porque trabajamos con herramientas que cortan. Sí. Entonces es pero te diré que perros chungos, como dices, tengo pocos. O sea, la mayoría son un amor, la mayoría, a ver, pueden ser el típico labrador más inquieto que quiere jugar, pero es eso, no es, o sea, perros chungos. Yo tengo pocos. Me alegro. Al final todo es respetar un poco al perro. Y dentro de que te tengo que tocar, si no te gusta que te toque, te voy a tocar lo menos posible. Es decir, no sé, a mí me viene mucha gente de lejos porque tienen perros miedosos y acuden a mí. Yo ya sé como profesional que, bueno, pues ese perro que ya me ha advertido el cliente que es miedoso, cuando entre por la puerta procuro hablar un ratito con el cliente antes de mirar al perro. Yo le dejo su tiempo de oler, su tiempo de asimilar dónde está, tal. Luego pasamos tranquilamente, procuro hablarle muy poco a ese tipo de perros, los hablo muy poco. Al final es respeto. Sí. Entonces, dentro de que te tengo que cortar el pelo o que te tengo que bañar, vamos a respetarnos. Yo te respeto a ti y tu espacio, tú a mí, porque tengo que trabajar, y se convierte en una buena, no sé. Sí, al final que te permite, se crea como un vínculo que permite trabajar con un perro que a lo mejor sería imposible. O, pero ¿cómo has podido hacer este perro? Pues respeto, lo he respetado. Y ya no muchas veces dar premios, que tengo premios y utilizo premios, pero es que hay perros que ni cogen el premio. No, claro, con miedo se bloquean y no cogen el premio, con lo cual no es inflarle a premios. Necesitas tu espacio, necesitas tu tiempo, te lo doy. Y ahora cedes tú, y ahora cedo yo, y ahora cedes tú. Y ya está. No. Qué fácil parece. Cuando se sabe. Tengo una pregunta más para ti, Raquel, y es la última. Y me gusta mucho preguntaros esto. Si tú pudieses ahora, sabiendo lo que sabes, tal cual, hoy, con todos tus conocimientos, dar marcha atrás, o sea, volver al pasado o vivir una segunda vida, ¿escogerías de nuevo la peluquería canina? ¿Te dedicarías al perro? Sí, sin duda. Me encanta, me encanta. Me siento realizada. Creo que soy mejor persona desde que... Sí, no sé. Sí, me encanta. Me gusta mucho. ¿Harías algo de otra forma? ¿Algo distinto? No lo sé. No, en principio creo que he ido siguiendo el camino que quería seguir y me ha funcionado, con lo cual... Maravilloso. Probablemente haría lo mismo. Pues muchas gracias por la entrevista. Es un placer tenerte con nosotros y pronto te volveremos a entrevistar, muy pronto de hecho, para hablar sobre el stripping. Y muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Volveremos con Raquel, con lo que tenéis más podcast, digamos, para escuchar sobre el tema de la peluquería. Y nos vemos en el próximo podcast. Ya sabéis que somos Mascotas Urbanas y para hablar de perros somos inevitables.